y los mineros que fueron capturados en el municipio de Sonsón el pasado mes de agosto aceptaron sus cargos por daño a los recursos naturales y la explotación ilícita, pero estos no tienen ninguna vinculación con bandas criminales. Los mineros capturados en Sonsón que aceptaron ante el juez de garantías cargos por daño en recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero, no se les encontró vinculación con bandas criminales. En información sobre la captura de 8 personas en operación contra la minería ilegal en Sonsón y quienes estarían vinculadas con bandas criminales del extremo suroriental de Antioquia, fueron citados los nombres de Néstor Quiroga, Carlos Mario Oviedo, Martín Duque, Pedro Luis Moya Maya, Julio César Martínez Linares, Jesús Alberto Betancur Valencia, Norbey González y Omar Lubín Gamboa. Al respecto, precisamos que los mencionados, aunque aceptaron ante el juez de garantía los cargos por daño en recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero, no existe evidencia de que se encuentran vinculados con bandas criminales del suroriente de Antioquia y en tal sentido rectificamos la noticia original.